El regreso del Chema es inminente en esta novena temporada, o bueno, al menos al final de la novena temporada. Y bueno, siguen las menciones al Chema Venegas, y en esta ocasión fue en el capítulo del día de ayer viernes. Vemos que Amanda, recordemos que ella se encuentra prácticamente custodiada, o bueno, no la dejan salir, está contra su voluntad en el cártel de los Casillas, ¿no? Y vimos que ella tuvo un encuentro, o bueno, un reencuentro nuevamente con Rutila. Recordemos que ellas dos se habían conocido en el antro cuando Rutila estaba prácticamente desestabilizada, y al final de cuentas Rutila la terminó salvando de dos hombres, ¿no? Fuera de todo eso, vimos que sí, ellas dos tuvieron una conversación, y al final de cuentas Amanda le terminó revelando algo bastante interesante a Rutila. Porque sí, antes de que ella le dijera que fue mujer del Chema Venegas, le empezó a decir: tú y yo somos muy parecidas, somos iguales. Y bueno, Rutila empezó: tú y yo que vamos a ser iguales, tú no te das cuenta la vida que yo tengo, yo aquello, yo esto, yo aquello, yo lo otro. Y bueno, al final de cuentas Rutila como que no le estaba dando importancia a las palabras de Amanda, hasta que escuchó que ella fue también mujer del Chema Venegas. Y bueno, esto también es algo que llama muchísimo la atención, cuando la mismísima Amanda le preguntó a Rutila que si sigue teniendo contacto con él, que si lo ha visto o que si qué onda, ¿no? Amanda está bastante intrigada en el tema Chema Venegas. Recordemos que también hace dos capítulos ella comenzó a recordarlo, momentos cuando estaba con él, etcétera. Entonces esto es algo bastante interesante. ¿Será que Amanda sea también una de las razones por la cual el Chema Venegas salga al final de esta temporada de la cárcel? Hay que ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Hay que ver si al final de cuentas Aurelio Casillas también tiene mucho que ver en todo esto, porque sí, va a necesitar todo el refuerzo posible, porque de verdad que se viene una lluvia de sangre y lágrimas a la familia Casillas, después también de tener a tantos enemigos como el Alfaro, como Manzano. Está prácticamente la DEA desde siempre, asimismo también se encuentra el mismísimo Cabo, y asimismo también ahora vemos que también estará Ricardo Almenar y asimismo Belén. Todo esto se va a descontrolar, y bueno, vemos que Rutila quedó sorprendida cuando Amanda le dijo que el Chema Venegas pues fue prácticamente pues la persona con la cual ella estuvo durante un tiempo, ¿no? Así que sí, las cosas se van a descontrolar, se van a poner bastante interesantes. También Rutila le comentó esto al mismísimo Ismael, y este solo se empezó a reír, ¿no? Dios las hace, pero el destino hace que se junten. Así que hay que ver qué es lo que va a pasar, amigos. ¿Qué te parece el regreso del Chema Venegas al final de la novena temporada para ayudar a Aurelio Casillas con lo que se viene? Porque lo que se viene en la última y décima temporada será bastante impactante.